Hoy voy a preparar natillas caseras de huevo, que es la receta más clásica y tradicional, y la elaboración es muy sencilla y rápida. Lo único malo es que tenemos que esperarnos unas horas a que se enfríen y es complicado resistirse. Con esta receta conseguirás una textura cremosa espectacular y además un sabor y aroma fantásticos gracias a la canela y al limón. Además están hechas con el punto justo de dulzor y como contrapunto me gusta ponerles una galleta por debajo y otra por encima porque le queda de auténtico escándalo. Estos son los ingredientes que vas a necesitar. La piel de medio limón, media rama de canela, 500 ml de leche, 3 yemas de huevo, 10 gramos de maicena, 70 gramos de azúcar, 4 u 8 galletas según si te gusta ponerle a cada natilla una galleta por encima y otra en el fondo o solo una, y un poco de canela en polvo para decorar. Con un pelapatatas o un cuchillo quitaré la piel al limón, pero solo la parte más superficial, para que apenas tenga parte blanca del interior. En un cazo vierte la leche y añade la rama de canela y la cáscara de limón. Enciende el fuego a temperatura media y justo antes de que hierva, cuando haya burbujas, retire el cazo del fuego. Mientras casca los huevos, reserva las claras para otra elaboración y ve dejando las yemas en un bol. Añade el azúcar y la maicena y bate con unas varillas. Al principio la mezcla es un poco seca, pero si sigues batiendo enérgicamente, poco a poco se volverá cremosa. Y finalmente tendrá un aspecto bastante homogéneo y blanquecino, que es lo que buscamos. Cuando hayas apartado la leche del fuego, pon un colador sobre el bol y viértela encima para retirar la piel del limón y la rama de canela. Remueve un poco con unas varillas y de nuevo vierte la mezcla en el cazo que habías utilizado y ponlo a fuego suave mientras remueves sin parar para que no se te pegue a la vez que se va espesando. Tardarás unos minutos en conseguirlo, normalmente entre 5 o 10 según la temperatura del fuego. De repente verás que se empieza a espesar y en ese momento en el que en vez de líquida está un poco espesa, aparta el cazo del fuego. En los 4 recipientes o cazuelitas que vayas a utilizar, coloca una galleta en el fondo y reparte por encima la mezcla de las natillas. Si quieres, coloca otra galleta por encima, espera a que se enfríen a temperatura ambiente y cuando eso ocurra, llévate las natillas a la nevera. Así reposarán pues al menos 4 horas, aunque te recomiendo hacerlas de un día para otro. Y ya tenemos las natillas caseras listas, tan solo falta decorarlas con un poco de canela en polvo y por fin probarlas. Mira qué cremosas quedan y con el aroma que aporta el limón y la canela están de auténtico escándalo. Si te ha gustado la receta dale a me gusta y déjanos un comentario. No olvides suscribirte y darle a la campanita para ver nuestras próximas recetas.